Es hora de ganarse los pasos con aplausos. Somos poetas entregándonos en el escenario, masticando al micro la libertad de ser poetas líderes y construir fenómenos. Bueno, pues aquí empieza una temporada, una nueva temporada de Show de Rimas y bueno, con esa intro de cabecera que bueno, le tenemos que dar las gracias a Félix Molina como realizador del vídeo y al grupo de parkour Hardcore formado por Bento y Max. Pues muchas gracias y bueno, pues nos veremos por las calles de Vallecas. Y bueno, por lo demás, pues estrenamos también nuevo plato y bueno, aquí podéis ver un misterioso mensaje que se ha marcado Bolo García. Y bueno, lo podéis leer. Lo prometido es duda. Que cada cual se quede con el mensaje que pueda captar de estas maravillosas palabras de Bolo. Se lo agradecemos a él también. Ahora no ha podido estar aquí presentando con nosotros este mural porque está en el Poetry Slam de Vitoria presentándolo. Presenta el Poetry Slam de Vitoria y de Bilbao. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, también pues, se ha hecho una especie de logo de Show de Rimas. Aquí podéis ver la firma con un anagrama, una especie de anagrama marcando... ¡Uy! ¡Hombre! ¡Uy! ¿Pero qué hacéis por aquí? No hemos quedado ni nada. Yo he quedado con Sergio, que vamos a grabar... Nos han dicho que viniéramos ¿sí? por aquí. ¿Hemos oído rimas? Yo he quedado con Sergio, que vamos a grabar en su tinta un reportaje. Bueno, hacer un pequeño... ¿Pero qué nos está diciendo? ¿Que nos vayamos? No, ya que estamos... Bueno, no sé... Bueno, vosotras habéis, esta semana habéis currado, tenéis poemas preparados, en fin. ¿Alguno habrá? ¿Cómo lo lleváis? Yo creo que sí, ¿no? Si quieres, te recitamos algo. Sí. Bueno, pues no sé, como la verdad que habéis venido al Show de Rimas Jam Poetry y el otro día la Atalaya, también os vi ahí bastante, con versos bastante potentes, bueno, cada una en vuestro estilo y tal. Pues yo creo, bueno, si queréis, pues mientras esperamos a Sergio, pues nos lanzamos aquí directamente a... Sí, a... ¿No? ¿Se parece? Sí. Venga. Sí, empezamos, hacemos una especie de jam o... Venga. Venga, una show de rimas jam poetry. Pues venga, ¿quién empieza? María. Venga, va, empiezo yo. Sí. Sí. Y bueno, entonces, bueno, vamos a contarle un poco a la gente lo que escribes, dónde lo escribes, dónde pueden seguirte. Dentro de la mesita, ¿no? .blogspot. Te pueden seguir tus... Sí. ¿Tus poemas? Lo actualizo poco, pero sí. Ahí está. Sí. Bueno, sigue, vas a tu ritmo y vas introduciendo ahí tus poemas. O sea, yo soy de naturaleza perezosa hasta el extremo, entonces sí, lo voy moviendo, pero poco. Pero bueno, ahí está, algún día llego y subo 8. Bueno, pues... Está bien. Yo la verdad que te veo muy lanzada, te veo mucho haciendo el circuito de jams... Sí. Recitando, o sea que vaguita tampoco te veo ahí muy activa, muy... Sí, bueno, también puedes leer los mismos en distintos sitios, pero no, sí es verdad que últimamente me he puesto un poco más las pilas. Pues me alegro un montón y estoy deseando verte, la verdad que te hemos visto en el Ateneo Republicano de Vallecas, el otro día en la Atalaya y bueno, la verdad que llegas a la gente y nos encanta tu poesía, así que venga, bueno, adelante. Me pongo a ello. Apenas conozco cuestiones médicas. No me interesan sus palabras complicadas, sus caras largas, sus espacios asépticos. A mi vecina le falla la cadera y me lo cuenta con símiles de mecánica hidráulica. Yo no entiendo. Creo que ella tampoco. Hay a quien le sacan del cuerpo un órgano vivo, con la complejidad del que extrae unos guantes de la selva de su armario, un órgano latente, con la determinación del que quiere la botella de agua más fría de toda la nevera, la del fondo. Y no pasa nada, o mejor dicho, pasa el médico con esa peste que tiene a no comer en casa, a gelocatil. A menudo los huesos se parten con el mismo poco drama que se rompe el cuerpo de un cigarrillo, porque de nuevo se pegan, o se cosen, o se sueldan, o lo que se quiera que se haga con los huesos. Y de nuevo pasa la doctora, como ese familiar que no conoces, pero tiene tu nariz. Hay personas muy pequeñas que se dan a luz en paritorios amarillos y no es un escándalo, siquiera me pregunto cómo lo hacen. Se abren fauces y se arrancan muelas y frecuentemente no salen otras debajo, pero todo está correcto.
Nada de esto me importa. Pero hoy todo mi interés cambia si él me enseña esa herida que tiene en su boca, esa que les cuece como el mar en los ojos, y ahí están ellas. Amo sus plaquetas, trabajando a destajo, muriendo en su empeño por socorrerle la vida, sus plaquetas convertidas en estrella de mar, sus plaquetas procreando sin pudor mientras su herida encoge. Se rinde en su innoble tarea de arruinarlo todo porque nada, nada puede hacer contra sus plaquetas brillantes, sus plaquetas encendidas, tejiendo una tela estampada para su labio. Amo sus plaquetas y no les pongo cara. Adoro también sus herramientas, porque tendrán herramientas. Pero amo sus plaquetas por encima de todo, porque le dejan el labio completo, lustroso, con el fulgor de la pólvora, y yo las beso en puro gesto de amor hacia ellas, con la recompensa añadida de que sus plaquetas estén tan cerca de su boca. Razones por las que nunca seré una musa. 1. No voy a morir joven. Voy a marchitarme y no va a ser agradable. Como una rosa destronada en una batucada de bueyes furiosos en estampida. 2. No voy a posar mientras tus dedos me dibujan y me escorzan felizmente. No voy a inspirarte ningún retrato eterno. 3. Ya no estoy en Matrix. No soy un holograma de belleza. Ni se te ocurra decir que mi fuerza está en mi vientre, o que soy el trampolín a la fama que te plancho o que te lavo. 4. Yo soy la poeta y no la musa, la que muere mil veces en un lecho de colibríes negros y se desnuda ante el esqueleto de los fantasmas de su propia guerra. 5. Fumo en cachimba el humo de amapola de tu piel vacía. Eres tú, mi Dorian Gray. Eres tú, mi reflejo roto. Y yo no puedo ser tu musa porque eres tú mi Hermes, mi pluma seca, partitura y violonchelo. La cortina del telón que lo domina todo. 6. Yo soy la que sale a rasgarse en esta escena. Y aunque es mía la sangre de tus botas, mío es el desfiladero del dolor y también la gloria. Bueno, a ver si viene ya Sergio. Parece que ya... Macho, ¿dónde estabas, tío? ¿Qué tal? Por ahí, ¿no? Bueno, macho, es que siempre tengo que estar detrás de ti, tío. Te has perdido aquí un recital de... Han venido Laura, Pilar y María a vernos. ¿Y tal? Vaya, tío. Sí, la verdad, tío, que siempre me descolocas todo, macho, siempre, tío. No sé, si esto funciona ya. Ah, pero tú no tienes micro. Entonces tú quédate aquí tocando un ratillo la guitarra y nos vas presentando tu sección, macho. Venga. Bueno, pues muy buenas. Había quedado aquí con Carlos porque después de un tiempecillo nos pusimos en contacto y me propuso seguir con un proyecto que tenía en Granada, que era Poesía en su tinta. Y aquí se va a llamar Solo en su tinta y voy a hacer exactamente lo mismo, perseguir la poesía por donde vaya y buscar sus entrañas, todo lo que pueda. Así que, pues he preparado una cabecera. Directo. Traficar. Vamos. Con el tiempo. ¿Qué te dices? El color de la noche. Ahora. 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 En su tinta. Vamos. Bueno, pues eso. Me moveré por ahí, sobre todo por la noche, porque es más mi hábitat y aparte de la cabecera he traído un par de vídeos que había preparado así para ir probando. Hola, estamos en la puerta de la tertulia en Granada y va a empezar la jam de poesía. ¿Y por qué me está grabando a mí, concretamente? Porque me gustaría que nos contaras de qué va esto. Es mi primera vez. Preferiría no contarte.
Es su primera que tendrías que cortar. Y la mía también. Hemos venido aquí siendo unos inexpertos novatillos que no tienen ni puta idea de nada. Vamos a ver lo que nos encontramos, a ver lo que pasa aquí en esta noche que se presenta de forma curiosa y mágica. ¿Qué esperáis encontraros? Esperamos encontrar... No lo sabemos. Esperamos que todo sea una gran sorpresa. ¿Nada más? Buenas noches, buenas noches. ¿Dónde estamos? Bienvenidos a la tertulia de Allán de Poesía. Era PT, postro, pimopi. Venía a apuntarme al hospital. ¿Me puedo apuntar? Sí. Pues el peor. Escribano era, ¿no? Sí. ¿Y cómo va la Allán de hoy? ¿Qué tiene? Pues tenemos a un escandaral y el low cost. Y a Luis G. Lucas, que viene a tocarnos un poco de música. Vale. Puedo recitar un poemilla. Un poco va en la línea de lo que es mi forma de entender la poesía. Calle, somos calle. Fuimos sombra, fuimos nombre. Fuimos, somos y seremos versos, besos y caricias. Dejamos sin agujas los relojes radicales. Somos rocas, intifadas, somos lucha, gritos. Somos libres, somos cumbres. Somos astros constelados. Somos malabaristas con los dedos de los pies en el pico de un acantilado y saltamos las olas que arrullen con la yema, roce a roce cada plaza de ceniza. Somos artistas y jugamos con el arte hasta que nos duele la melancolía. Somos la tierra, somos guerra interior en compañía y nos abrimos el canal y salpicamos sangre de colores al dolor y sus alrededores. A ti por invitarme, ya sabes que cuando quieras. Aquí se viene con sorpresas, tío. No se puede venir con un reportaje ahí debajo del brazo, no, aquí hay que currar. Bueno, hago lo que puedo. Aunque bueno, nos ha fastidiado un poco porque claro, nosotros estábamos pensando que teníamos algo que reivindicar, por eso estáis aquí vosotras recitando en esta jam. Y bueno, pero bueno, las cosas vienen como vienen. Sorpresas. Y he ido a la jam que organizamos en el Ateneo y tal, y sí. Bueno, siempre te he visto muy bien, muy, muy a gusto, recitando poesía. Realmente no llevo mucho, pero me siento a gusto delante del micrófono. Lo paso muy mal cuando me subo al escenario, eso es verdad. Me tiemblan hasta las pestañas, pero... Sí. Pues sabes el eslogan ese que tengo, que no espero estar a la altura, pero el micro es la voz de todo aquel que se le ocurra. Pues en esas estamos, ¿no? Y bueno, la verdad que me he quedado con una frasecilla tuya que dices que escribir poesía es como una extensión de tus dedos, ¿no? Que sientes como que algo de magia, ¿no? El bolígrafo es una continuación de mis dedos cuando escribo. Es algo precioso. Pues nada, pues espero que también en el escenario pues nos vayamos sintiendo así cómodos y tal. Y ver, lo sí. Sientas también como una extensión y nada, pues te animo a ello, igual que Pilar y María. Vale. Pues venga, vamos para allá. Esta es la carta que nunca debía escribirte. No solo por todo lo que me hiciste escribir y sentir, y que nunca te leeré, sino por todo este vacío que me queda al darme cuenta de que ahora puedo dejar de hacerlo. Ya no te quiero. Lo siento. Tenía que decirlo aunque me desgarrase por dentro. Aunque lo entiendas y no así te duela, tenía que decírtelo porque es posible que tú, al menos, te lo creas. Sé que jamás te rogué que te quedaras y no podría. Lo que me rompió no fue decirte ven, sabía que si te lo decía, no vendrías. Por eso lo hice. Nuestras promesas siempre fueron el condimento de las sábanas, el ojalá que no hizo falta pronunciar, el puente enamorado del suicida con miedo a las alturas, pero no a saltar. Después de todas las lágrimas, después de que hasta el bolígrafo te odiara porque ni él te encontraba entre mis líneas,
después de todas las páginas de vida arrugadas y de todos los escombros mojados que se cansaron de esperar a que fueran tus pies quienes los pisaran. Después de todos y cada uno de los cortes que me producía la ausencia de tu nombre. Después de todos los después que dejaste tirados por el maldito miedo a querer. Y no, sangré en el intento. Mis noches se vieron obligadas a privarse de todos los adverbios de tiempo que les diste. Mis pulmones tuvieron que olvidarse de respirar con tu pecho como referente. Y mis temblores cesaron de atacar a mis piernas cada vez que tu risa decidía dibujar su partitura en ellas. Como el que está hasta el cuello y aún así dice, llórame más. Me negué a hablar de huracanes si no eran los que provocaban tus espinas por cada esquina de mi piel. Me empeñé en buscar en ti un lobo con piel de poeta. Alguien que me quisiera en carne viva a pesar de las bacterias y las dislocaciones de cordura de cualquier archipoema de ojos verdes y colmillos. Pasamos a cuchillo el calendario para hacer de marzo el mes eterno. Me acostumbré entonces a suspirar en silencio para no despertarnos. Y me cerré, en fin, los ojos y las tristezas que no se podían arrancar. Ese fue nuestro legado. Siempre nos veríamos mejor con los ojos cerrados. Me han dejado sorprendido estas poetas. Entonces, bueno, yo creo que van por el buen camino escénico, poético, como quieras llamarlo, todo junto. Y bueno, pues ya os he contado que Bolo se pasó por aquí con sus pinturas y bueno, nos puso este azarismo sin red, azarismo, que es una palabra que él mismo se ha inventado. Y bueno, también pues tuvimos la oportunidad de grabarle más íntimamente en una sección que en el programa, que en este programa pues la vamos a denominar como Sensiblemente. ¿Y de qué va a tratar? Pues estos poetas inquietos que, aparte de escribir poesía, pues le dan un matiz plástico, ¿no? Mezclan con, en el caso de Bolo, con pintura. Y bueno, tenemos en espera a más poetas pues, que hacen collages. Y bueno, pues iremos teniendo este pequeño apartado pues, mientras sigáis ofreciendo vuestras obras y tal. Y entonces vamos a pasar a ver el vídeo de cómo Bolo realizó este azarismo acrobático sin red.
Es conveniente que el que calle se convierta en avenida. ¿Qué cosas se le ocurren a Bolo, no? Sí. Es que Bolo es un artista que además regala su arte, regala sus pinturas, muy espontáneo, muy abierto, acoge a todo el mundo. Es un placer estar con él. Yo creo que esa es la palabra, muy agradable. Yo me siento muy a gusto con él cuando organiza sus bolos, recitando con él, no sé, te hace sentirte a gusto. Sí, sí, es una persona que resulta agradable a todo el mundo, tiene esa suerte. Sí. Y bueno, vino ayer, pues fíjate la que nos ha montado aquí, y eso que es poeta, pero fíjate, se hace sus pinitos. Bueno, esto también es poesía, sí. Sí. Es otra forma de poesía. Un anagrama aquí, jugando con la S, uniendo las dos palabras. Y bueno, también quería agradecer a nuestro cámara de Teleca, Sergio Lópezino, pues que le pillamos un poco allí, pues eso, para que nos grabara esta pieza de la primera sección de Sensiblemente. Que bueno, que me ha dicho que te ha gustado, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, pues seguiremos con ella. Y bueno, cuéntanos alguna cosilla tuya, ¿no? Que me he enterado de cosas. ¿De qué te has enterado? A ver. Pues no sé. Sorpréndeme. Que aquí, pues bueno, tú también estuviste el otro día en Atalaya cuando hicimos la presentación de la temporada de Teleca, que bueno, Teleca estamos ahora en un momento que hemos lanzado a internet o a las ondas o a quien quiera escucharnos la operación Antena. ¿Y qué significa esto? Pues es una campaña de crowdfunding. Bueno, que tú también puedes participar y oyes que si estamos mejor equipados con dos antenas, podemos montar 5 canales de televisión y otros 5 de radio digital, pues jolín, somos una televisión participativa y bueno, aquí damos, no sé, la gente que quiere, tiene propuestas como Pilar, y es que lo digo todo esto porque viene a colación de que, bueno, pues Pilar tenía una propuesta. O la propuesta te la hicieron a ti, o cómo ha sido esto, porque yo me he llevado la sorpresa. Tú eras una de nuestras poetas pata negra, Poetry Slam Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué me he enterado de esto? Y, no sé, bueno, cuéntanos. Yo creo que mi poesía es una poesía feminista, o por lo menos otras personas la han definido así. Entonces, a raíz de eso, se me ofreció la posibilidad de tener un espacio sobre feminismos, que yo creo que es importantísimo. Tenemos la suerte de que Teleca es un medio para reivindicar este tipo de cosas, que no se reivindican en ningún otro espacio. Así que, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque nuestra lucha sea visible. Y nada, agradecer la oportunidad de poder hacer realidad esta lucha y poder hacerla, sobre todo, que deje de ser invisible. Pues bueno, la verdad es que tengo el corazón partido, como se suele decir, porque claro, yo te quería para sus de rimas. Entonces, ¿tu parte de poeta se va a perder? ¿O tienes todavía un rinconcillo para nosotros? O... Por supuesto, ya sabes que para la poesía siempre se saca un hueco. Pues, bueno, hoy la verdad que hemos hecho un programa un poquillo reivindicativo, no sé cómo nos ha salido, pero lo hemos hecho, bueno, con nuestros pequeños pensamientos y tal. Uh-huh. Y además has traído a todos chicas, lo cual me parece muy bien. Vamos, os habéis plantado aquí, pero te hemos obligado a sacarnos, ¿no? Porque yo creo que había hablado con Laura de que teníamos que venir, de que ibais a venir otro día, pero bueno, estoy contento de que hayáis venido. El otro día se presentó Bolo, hoy había quedado con Sergio, habéis venido vosotras, todo perfecto. Y bueno, pues nada, antes de que te lances al micro ahí a saco con tus poesías, pues no sé, también me he enterado que, oye, que estás preparando ya un libro y esto de editar cuesta mucho, cuesta tanto. Tú como mujer, ¿te has sentido alguna vez que te han, no sé... ¿Cómo es tu visión de este mundo de la poesía? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Ahora esta vía que se te abre para tal. ¿Cómo ves todo esto? Justo cuando yo terminé de corregir mi poemario, dio la casualidad que el editor de Visor había hecho sus famosas y polémicas declaraciones. No me acuerdo yo de haber escuchado nada de eso. Pues sí, no. Dio la casualidad, entonces me aventuré a mandárselo. ¿Directamente? Y bueno, me contestó que en este momento no estaban buscando a nadie, no sé si por el hecho de ser mujer, un saludo desde aquí. Y a partir de ahí, pues he recibido otras propuestas y ahora voy a publicar con Ruleta Rusa Ediciones. Me suena, ¿en Nares Montero? Sí, sí. ¿Sí?
Sí, pues mira, yo creo que ahí puedes encaminar muy bien, no sé, tu primer poemario y tal, me parece muy bien. Además, pues están metidos en Diablos Azules, que organizan unas jam, bueno, tienen una programación semanal poética y, bueno, no sé, son gente muy implicada con la poesía y yo creo que sí que ahí vas a estar a gusto. Sí. Tiene buena pinta. Pues nada, pues cuando lo tengas, pues me imagino que vendrás aquí a presentarlo y todo. Por supuesto, por supuesto. Y mientras tanto, pues tenemos la oportunidad de escucharte otra poesía, ¿no? Que creo que tienes preparada, ¿no? Sí. Pues nada, pues con todos los trozos, Guadicea, pues recitando su siguiente poema. Este es un poema que me he escrito a mí misma para cuando tenga 70 años leerlo. Cuando estés leyendo este poema, tendrás 70 años. Parece impensable que las placas tectónicas te hayan llevado hasta aquí. Pero cuando estés leyendo este poema, por favor, no te emociones demasiado al leer este verso. Muchos de los seres a los que amabas habrán muerto, y tus recuerdos de hoy espero que sigas escribiendo, porque serán cada día más difusos. Cuando estés leyendo este poema, tanto sonreír habrá marcado dos surcos en tu boca, y tanto besar y hablar la habrá convertido en terreno militar, y la alambrada de espino recubrirá sus tesoros para que hasta el final de tus días sigas entrenando. Cuando estés leyendo este poema, los hombres no se girarán para gritar a tu paso, y tú no volverás la cabeza para insultarlos y replicar que le digan todo eso a su bendito padre, porque cuando estés leyendo este poema, tendrás 70 años y los indios del tiempo te habrán arrancado la cabellera. Pero a ti esos cambios no van a importarte si puedes situar bien en el mapa el reino de Galicia y aún puedes cantar tu canción favorita, enseñársela con la paciencia de un roble a tus nietos y gastarte tu pensión en los nuevos patines galácticos. Si puedes arrastrarte y convencer a aquella muchacha de que mueva la silla de ruedas hasta el sol y celebrar tu vejez y celebrar este octubre como se celebran las victorias y no los tratados de paz, porque siempre fuiste una guerrera que custodia las semillas y hasta tu último aliento tendrá sonido de árbol. Es probable que el hombre al que amabas haya envejecido en otra cama lejos de ti, pero hoy vas a dedicarle este recuerdo porque en el recuerdo nos seguimos amando y existiendo. Es probable que no haya hijos ni nietos. En cualquier caso, no te asustes si bautizas a los gatos y deja claro que siempre te gustaron y que nada de lo que te pasa son cosas de la edad. Ya eras despistada, torpe y soñadora, y todas esas huellas en las manos lo demuestran. Todos tus errores son jeroglíficos en tu bastón, que solo tú puedes perdonarte. Cuando estés leyendo este poema, es obligatorio que soples las velas y comas tarta. Me da igual a qué planeta haya llegado tu colesterol, porque cuando estés leyendo este poema, tendrás 70 años y hay tantos sueños cumplidos y tantos que cumplir. Así que toma aire de la ventisca de los 30 y toma fuego de la pasión de los 40 y toma tierra de las veces que tuviste que pisar la realidad a los 50. Y levántate con el respeto del veterano de Vietnam en una ofrenda y levántate derribando en un soplido hasta la casa de ladrillos de tus peores pesadillas. No importa si es Odín, Jehová o Jesucristo quien te espera. Tu vida es un regalo exprimido, aún igual de fuerte que un diamante, y ya que cuando estés leyendo este poema tendrás 70 años, recuérdate por una vez que eres bella, invencible y poderosa, ahora mucho más en tu vejez. Voy a reconstruir rotos
y a formar un puzzle con todo aquello que di y no debería haber recibido. Crearé una promesa de monstruos que se esconden en armarios por miedo a que la felicidad les encuentre. Pintaré mil enseñanzas sin sentidos y demás estrofas sueltas, y luego los dejaré huérfanos de luz. Por sí solos, lo bonito que es brillar con los ojos, sin intermitentes de por medio ni necesidades basadas en piezas que no le encajan a nadie. Romperé todos los espejos que no corten los hálitos cada vez que tu pelo se pasee por su reflejo. Me indignaré mil veces cuando el mundo no sea capaz de abarcarte, porque no sabes lo grande que te siento. Cuando conviertes las notas desafinadas de mi pecho en carcajadas de vida, que más que armonías, me dan alas. No te hace falta tener cafeína en la mirada. A mí ya me excitas las entrañas cada vez que sonríes y no te veo. Como si pudieras morderme cada vez que te pienso. Cada sábado por la noche tu inocencia vaída le pides ir a bailar a mis suspiros. Y aunque sueles pisarme los pies con cada una de tus caricias, mi cabecita loca es incapaz de decirte que no. Me olvidaré por un momento del tacto de los versos ajenos a tu boca. Me provocaré umbrales en mi memoria a largo plazo y así darte la oportunidad de enamorarme otras 5 veces por semana de cualquier mes que no sea marzo. Quiero reinventarte en escalofríos, tropezarme con tus manos cada vez que la angustia me mate a tiritones. Perderme por los rincones que hay entre los baches de excusas y los cielos de ausencias sin resolver. Estoy decidida a florecer todas las guerras que aún no hemos librado, a marchitarme las batallas internas que tratan de todo, menos de tus lunares. A usar mis metáforas en cada embiste de locura que quieras dibujarle a mi espalda. Ya has descubierto cómo huele la piel del huracán que llevo dentro. Le has despertado los instintos salvajes de la destrucción con sabor dulce. Y ahora no puede parar de pensar en horizontes nuevos que recorrer contigo. Le ha renovado la cilindrada a mis latidos y ha puesto mi corazón en marcha y sin frenos. Así que vamos. Móntate. Agárrate fuerte los vientos y no te olvides de cortar los cinturones. Y se jodió Dulcinea. Ya no quedan caballeros andantes. Alonso, el último, pidió que le llamaran Quijote. Se rieron de él. Pidió poder creer, soñar despierto, lo que leía. Pedimos todos poder vivir en los libros. Se rieron de él, se rieron de nosotros. Se jodió Dulcinea y nos jodimos todas. Yo veo Teleca, la televisión con más versos que ver. Bueno, pues ya por fin nos hemos reunido todos juntos. Ya tenía yo ganas de que estuviéramos todos aquí con Sergio, con Laura, Pilar y María. Y bueno, hemos lanzado mensajes a las ondas a través de Teleca, que por cierto, se me ha olvidado decir que esta maravillosa campaña de crowdfunding que pretende pues generar unos recursos necesarios para poder emitir con un poquito de calidad y emitir más programas y bueno, con todos nuestros contenidos muy diversos, como poesía, por ejemplo, que no aparece por ahí por otros canales, al menos yo, por ejemplo, no lo localizo. Y bueno, si entráis en la página de Teleca, teleca.org, teleca.org, o en el hashtag OP Gran Antena, pues ahí os podéis informar y podéis contribuir un poquillo a que esto siga adelante. Y nada, pues me molaría que nos despidiéramos, pues ya que hemos hecho una especie aquí de jam improvisada, como si esto fuera una show de rimas jam poetry, pues un poco a ver esta semana
qué poemas os habéis currado y dónde vais a salir. Un concierto recital en el Teatro El Montacargas, que está, creo que está por Puerta de Toledo, por La Latina, no recuerdo exactamente. Y seremos el cantautor Vico y yo. Entonces pues será algo bastante bonito porque mezclamos música y poesía, tanto por separado como conjuntamente, o a lo mejor hasta canto algo con él, y pues sería interesante que os animéis a venir. Pues seguro que se anima mucha gente. Y bueno, por aquí yo creo que Pilar, ¿por dónde vas a aterrizar esta semana? Yo voy a ir al aniversario de Diablos Azules, que es el viernes, y os animo a todos a que vayáis. Y bueno, mañana es el Poetry Slam, ¿no? Con Adriana Bañares, que estuvo ya, nos visitó la que temporada pasada. Yo recomiendo a todos el Poetry Slam, es poesía normalmente política, crítica, y os la recomiendo. Pues muy bien. ¿Y tú, María? Pues yo este sábado, vamos, el sábado 7, aparte de ir a las marchas contra la violencia machista y tal, después haré un poco de barrio. Me vendré a Vallecas porque está Rafael Carvajal en la esquina del Zorro presentando su pedazo de poemario Misántropo de buen corazón. Creo que he dicho bien el título. Sí, Misántropo con buen corazón o de buen corazón. Buen poeta, Rafael Carvajal. Y bueno, la esquina del Zorro es la leche. Está aquí al ladito en Vallecas y bueno, les mandamos un saludo y bueno, imagino que tendremos la oportunidad de ver aquí Jesús Bonilla presentando el ciclo de poesía contemporánea poética, que creo que ya va por su tercera temporada y está funcionando de maravilla y está dando vidilla a este barrio. Así que nada. Bueno, Sergio no le pregunto porque va a estar en todas, así que... Tengo una muy chula que tengo muchas ganas el día 11 en la calle Calvario con mi grupo Platos Rotos. Haremos ahí una invocación. Mira más Peña y Silvio Dion y Nuria, que es la que todo. Pues claro que sí, y bueno, pues ya os hemos dejado ahí unas cuantas recomendaciones de dentro del circuito de jams de poesía, y bueno, yo me doy por satisfecho con este primer programa. Estoy súper contento de que el Show de Rimas vuelva una temporada más. El Show de Rimas, tu escenario para tu creatividad poética, o sea, haznos propuestas, ven, implícate. No sé, estamos abiertos, ¿no?, a la poesía. Así que nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programilla, que ya le estamos dando vueltas para ver cómo nos lo curramos. Ya. Pero no, a ver. Pero...